Hola chicos, volvimos del tema de Kiss. ¿Qué se llama? Detroit, Rock City, creo. Y estamos con ellas, Milly y Vir de Luna Norte. ¿Cómo andan? Yo quiero los aplausos de fondo. Se aplaudían solo. Todo bien por acá. Me alegro. ¿Cómo se prepararon para estar aquí? Por uno WhatsApp y nada, ya como veníamos ensayando un montón, lo tomamos tranqui. Claro. O sea, estamos recancheras con esto. Ya estamos. Tranqui. ¿Cuándo y cómo empezó Luna en órbita y quiénes son? Bueno, Luna en órbita empezó en 2018. Sí, en 2018 sí. El primer encuentro con Milly fue para un evento para el Día del Niño en el jardín en el que trabajo, el 934, aprovecho y mando saludos. Así que la invité, la obligué a que me acompañe a tocar y bueno, ahí arrancó Luna en órbita y después continuamos con la suma de un nuevo integrante, con Alfredo Viol, que es nuestro masculino, multifacético, che pibe, todo de la banda. ¿Por qué el nombre de Luna en órbita? Luna en órbita. Luna en órbita. Hicimos como medio votación social, porque como tocamos a las apuradas y no sabíamos nada, o sea, que nos íbamos a poner ni qué escribir en un flyer, fue como, bueno, ¿de qué tiene que ver el show? ¿Para dónde queremos andar? Y preguntamos como a amigas y eso, y a colegas laborales. Claro. Creo que una amiga tuya había dicho, una compa del jardín. Sí. Marciana. Nombre. Claro. Marciana. Y bueno, fue votación y quedó. Quedaba lindo en la bandera, así que algo espacial, iba a ser algo espacial. Como la temática nuestra principalmente de la selección de canciones, porque mayormente siempre hicimos canciones de otras autoras musicales, eran más que nada vistas desde ese lado, ¿no? Desde seleccionadas desde ahí, desde el espacio, desde los planetas, desde las naves espaciales. Entonces empezamos a ahondar entre eso. Y bueno, algo de luna, luna en qué, luna en órbita, y quedó. ¿Qué o qué sobrenombre que es Marciana? Me quedó eso. Claro, el Marci, Ana. Me dice, ¿se pueden llamar así? Marci y Ana. No, Marci, claramente Ana. No. Y no. No. Era un chiste muy malo. ¿Qué significa para ustedes jugar a través de la música con los más chiquitos y no tan chiquitos? O sea, como que yo te diría menores de 6 años y vos, como yo, por así decirlo. ¿Crees vos o yo? Arranco. las dos nos manejamos, digamos, damos clases en nivel inicial. En nivel inicial, todo tipo de aprendizajes a través del juego. Entonces, generalmente, cuando tocamos, también sentimos que enseñamos. O sea, o en mi caso, yo siento que enseño, no solamente enseño una canción cantando, sino que lo enseño jugando y estoy interactuando con ese niño o niña de cualquier edad y con la familia misma también, porque hasta los adultos los ve jugar. A través de eso, a través del juego. Participativo, tal cual. Participamos haciendo rítmicas corporales, con ecos rítmicos. Todo el tiempo es un juego, el baile, el movimiento, todo. O sea, en todos nuestros shows se tienen que mover todos. Claro. Es requisito, no puede estar nadie sentado. Y es re divertido porque le decís a los nenes, bueno, vamos a hacer esto, y son los primeros que se paran y los papás y se quedan se suman. Con la foto. No, dejá el celular y parate vos también. Está recopado, eres. ¿Podríamos escuchar un tema así de una? Obvio. Dale. Bueno, vamos a hacer obviamente un temita para jugar. Vas a tener que jugar. Oh, bueno. ¿Listo? Bueno, nada, tranqui, te vas a entrar en el momento. Yo no lo digo. Voy a decir más. Este tema se llama Planetas Desconocidos y dice así. La galaxia está llena de planetas que al pasar van sonando, van brillando. Es verde, ahí les gusta el dulce de leche. No dudes que se escuche tequetete. Motoco es rojo, ahí les gusta el mondongo. Parece un bombo, toco, 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 toco. La galaxia está llena de planetas que al pasar
del planeta. Dil me va a ayudar diciendo... Feli, me vas a ayudar con este que dice... Que tocó ta. Bravo. Este siempre lo hacemos con juego rítmico también. Claramente no me dan las manos, ¿no? Pero nada, era para mostrar un poquito que nos gusta jugar con todos. El integrante que falta acá. Así es. Obvio. Sí. Pero bravo. Te sumamos, bravo, te sumamos. Bravo, bravo, bravo. Yo también canto, pero hoy estoy... sufriendo por no poder cantar. No, la máscara y el barbijo no. A mí en un momento me salieron algunos gallos. Es que no te avisamos nada. Sí, sí, sí. Nada, pero nada, hermoso, Gracias. Hermosísimo. ¿Cuántos instrumentos abarcan y cuánto enseñan o cuánto ensayan a la semana? Ay, qué complicado. Porque cantidad de instrumentos son una millonada. Sí, sí, el otro día leí algo y... Era una lista bastante amplia. Siempre guitarra y percu, ahí seguro. Y bajo. Y bajo. Pero tenemos muchos de los que nosotros ponemos chirimbolos. Tenemos una washboard, tenemos un omnidrum, tenemos xilofón, tenemos... el güiro. Güiro, vibras, flash. ¿Qué más? La flauta de émbolo. Flauta de émbolo. Bueno, y la que más suma es la batería. Tenemos la batería, mini peque batería. Yo le robé la batería al hijo de ellos, de Lili y Alfredo. porque no daba llevar a un show gigante una batería gigante. Sí, sí, sí. O quizás sí, pero en mi auto no entraba. Entonces optamos por robarle la batería a Brunito. Al peque. Y ahí lo damos todo. Sí, el otro día, perdón, pero el ovni es un que no se consigue en todos lados, lo que estoy viendo. El otro día en la Feria de Artesanos creo que vi. Claro. El único lugar que vi, casi. Mira, y no, hay una página, igual hay gente que lo... Te recomendó. Que construye, claro. Sí, sí, pero él, los que están acá en la Feria de Artesanos son los representantes de estos luthiers de Omnidrum. Sí, aparte hay grandotes. Están muy buenos, así, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 están muy, muy buenos. Amamos el ovni, porque todos los niños se quedan como... Sí, sí. Y aparte suena diferente cada vez que tocas algo. O sea, como... no sé si me entiende, pero... O sea, cada vez que tocas una teclita de ovni, suena diferente. Y sí, son también distintas notas, claro. En la suma de sonidos también se empieza como a generar toda una sonoridad que se va acumulando. Claro. Que suena lindo. Sí. si fueron unas niñas ahora en 2021, ¿qué les, ¿qué les gustaría hacer de grandes? Yo no, esto lo pienso un montón, porque yo desde muy chica siempre supe que quería ser profe de música. O sea, ni siquiera decía quiero ser cantante ni sí. o sea, yo decía profe. Quiero ser profe de música y siempre lo supe. O sea, cantaba sola y me gustaba enseñar y crecí rodeada de docentes, entonces... Siempre supe que quería eso. Apenas tuve la edad dije quiero ir al concert. O sea, no sabía cómo existía el concert y yo ya iba. Así que yo no sé si quisiera hacer otra cosa. La verdad no... Creo que no sirvo para otra cosa. Hay que ponerse en contexto. Claro. Me podría poner un carrito de creo de que la mayoría, eso, la mayoría de los niños ahora, bueno, de los chicos y adolescentes también quieren ser youtubers, ¿viste? Sí, algunos. O influencers, ¿viste? Es como la gran moda. Yo hasta ahora no lo tengo pensado, pero digo, que me dé para el destino. Lo que pienso en un futuro, ahí... Pero está bueno igual, porque... Imaginarte lo que vas a hacer de grande. Sí, eso sí. De parte de juego también. Tal cual. Y, ¿nos podrían tocar un tema más? Obvio. Dale. Si tienen, ¿no? Sí. ¿Eh? Siempre sí. Nosotras siempre sí a todos. Disculpe. Bueno, esta canción... Es un candombe que habla de lo lindo que es ser niño y de las cosas que nos gustaban. Así que, ay, mira, sin pensarlo quedó bien. Sí, 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 de verdad. Lo planeamos y no queremos decir nada.
gusta que me trates mal. No me gusta que me hagan llorar. No me gusta que me tiren del pelo. No me gusta que me castiguen feo. No me gusta que me hagan mentir. No me gusta que no me dejen salir. No me gusta que me dejen solo. No me gusta que se burlen de todo. Es mejor, mejor si vos jugás conmigo. Es mejor, mejor si vos jugás conmigo. ¡Bravo! Nada, bravo. Hermoso salió. Ahora que me acuerdo, yo este tema lo canté acá. Claro. Cuando estuve en ciclo 3 lo canté, porque lo compuse yo. Esta partecita la hizo Bruno, Bruno y Vid. Así que bueno, otra vez en Border Xpin esta canción. Gracias por hacerse un día. Este segmento es auspiciado por Vixisa. Y gracias por hacerse un tiempito por venir acá, para estar acá. Y bueno, por venir, para aceptar la invitación. Y eso. Gracias por invitarnos. Genial. Gracias. No, gracias a usted. Y nos. No puede, las redes tienen. Eso, redes sociales por Instagram y Facebook, como Luna en Órbita. Y este sábado se reprogramó lo que iba a ser el sábado pasado por. En el Parque Boronat, el 16. En el Parque Boronat. A las 16 horas. Ahí está, 16 a las 16 horas. Trapada. Así que, bueno, espero que estén todos ahí. Vayan, sí, chicos. Todos y todas invitados. Y bueno, sigan en Instagram. Luna en Arroba Luna en Órbita. Eso. Ahí estaremos. Y vamos a una tanda publicitaria, chicos. Y bueno, chau. Adiós.